Quería arrancar, doctor, en este bloque con una mirada sobre quién es el juez que tomó esta decisión, ¿no? Porque al no tratarse de un tribunal o no, de un jurado popular, la decisión recae en una persona. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los planteos? Porque ya venía muy cuestionado él, sobre todo por la cuestión del caso Brian Hernández. Tiene como una especie de mirada muy condescendiente siempre con el poder, ¿no? Y bueno, ahora este fallo en el cual prácticamente, en un momento que también lo retrató Guillermo Berto desde el diario Río Negro, en sus reflexiones, en su crónica en Fuera del Expediente, decía el momento en el que le llamaste la atención, decía, está al borde de la parcialidad, ¿no? Que como que ya venías anticipando el comportamiento del juez. ¿Qué nos podés contar, explayar de eso? Bueno, nosotros en un momento evaluamos la posibilidad de recusarlo, fundamentalmente porque nosotros veíamos que él tiene un vínculo parental con quien fue miembro del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Somariva. Lo cierto es que nosotros no teníamos elementos como para acreditar que tuviera un vínculo directo con Sovich, que nos hubiera dado una causal, ¿no? De cualquier forma, me llamó la atención en la sentencia, entre otras cosas, que cuando se analiza el tema del indulto de Antío, que es esta persona que fue beneficiada, él dice que para poder poner en sospecha ese indulto, tendríamos que haber probado que existió una confabulación de Sovich con el Tribunal Superior de Justicia, que integraba a su tío, para decirlo de otra manera. Pero ahí nos pareció que realmente actuó, pareciera, en defensa de quien fue su tío, más que con objetividad, porque claro, si hubiera actuado con objetividad en esto, seguramente hubiera reconocido que esto era un trámite absolutamente extraordinario. Claro, también era extraordinario que el Tribunal Superior de Justicia en 2 días sacara este indulto. Entonces, a nosotros nos parece que no actuó con objetividad, y en el curso de la audiencia, es verdad, en cierto momento nosotros le señalamos esto porque nos dábamos cuenta que nos coartaba algunas posibilidades que teníamos de interrogatorio, a pesar de que las objeciones que presentaba la defensa eran absolutamente insustanciales. Tendría que haber rechazado las objeciones y habernos permitido actuar. Sin embargo, tenía una actitud mucho más condescendiente con la defensa que con nosotros. Esto fue lo que vimos. Pero además, lo que más nos demuestra esta, digamos, pérdida de parcialidad es la sentencia. La sentencia es una sentencia sesgada. Es decir, todo lo que está a favor de Sovich está potenciado. Todo o maximizado. Todo lo que está en contra de Sovich está minimizado. La minimización mayor es con el discurso. No es frecuente que un gobernador, sabiendo que a la policía la están cuestionando por haber dado una orden de liberar una zona, diga pocos días después de estos hechos, un día en donde los diarios de la zona estaban justamente reflejando los cuestionamientos de toda la clase política provincial, diga: yo di la orden de no actuar. No la orden de no reprimir, la orden de no actuar. Porque aparte a la policía no la estaban cuestionando por reprimir. Si hubiera dicho de no actuar en un contexto de una policía que había cometido un exceso en términos de represión, bueno, podría haber sido otra cosa. Pero literalmente lo que dijo es no actuar, y el contexto claramente se estaba refiriendo a la orden que estábamos investigando. Entonces, ¿qué más es necesario para condenar a una persona por haber dado una orden si él, en una cámara, está reconociendo que dio esa orden? Es decir, el juez aquí entra en algunas categorías jurídicas, como que esto no es una confesión porque no fue brindada en los términos que exige el código. Nadie plantea esto en términos de confesión, que aparte es una expresión, yo diría. No, la defensa pedía la confesión escrita, digamos, la prueba, el correo electrónico, el mensaje texto, no sé, lo sustancial de que existiera la orden.
¿no? Y la respuesta fue, ¿qué orden ilegal se escribe? El jefe de policía reconoció que las órdenes que recibió siempre de Sobeys fueron verbales, de manera directa o por teléfono. Quiere decir que acá no tenemos otra forma, porque además no es... lo que tenemos claro es que el gobernador tenía competencia para dar una orden. Que la práctica indica que el gobernador este tipo de órdenes no las da por escrito, no saca una resolución. Ni el jefe de policía se anima a pedírsela. El jefe de policía que le diga, ah, mire, ¿sabe qué? Pero frente a esta orden, ¿por qué no me la escribe? Ese dura 2 minutos. No nos olvidemos que meses antes, no mucho, 6 meses antes, Sobeys ya había descabezado a la policía. Ah. Había ordenado el retiro de 16 o 17 jefes policiales. O sea, había hecho una demostración de poder enorme. Es más, yo creo que Sobeys en ese momento no necesitaba ni siquiera hablar para que la policía se disciplinara. Adivinaban hasta sus pensamientos. Pero lo concreto que acá el gobernador dijo esta orden, y claro, él en ese momento sentía que tenía todo el poder, tanto poder, que fue capaz de reconocer esto, esta inconducta públicamente y de desafiar que si alguien quiere denunciarlo, que lo denuncien, que para eso está la justicia. Sabiendo perfectamente que él en ese momento había moldeado un sistema judicial casi a su capricho. Es curioso, si se me permite la reflexión, corregime, ¿no? Que él, en los casos más flagrantes que definen incluso su figura política, hay confesiones abiertas. Digamos, ahora en esta etapa ya de repliegue de su vida política y de asegurarse obviamente una impunidad en estos años, él como que la desconoce, porque en el caso de la represión en Arroyito, con el asesinato de Fuente Alba, el fusilamiento, también está la confesión, incluso en un discurso, de que él había dado la orden y que asumía toda la responsabilidad. Hay coincidencias y diferencias. Claro, y en este caso es un acto donde él dice, júzguenme, pero yo di la orden. Y es curioso que, obviamente su defensa va a ser lo imposible por demostrar que él no tiene nada de malo, reniega de eso permanentemente. Por eso creo que incluso yo utilizaba el término cesarismo como para referirnos a esta borrachera de poder, ¿no? En la cual efectivamente eso era real, su poder era absoluto en ese momento. No, eso está claro. Él encarnó en un momento histórico un poder hegemónico, manejó los 3 poderes del Estado, manejó los medios de comunicación locales con honradas excepciones, manejó un dinero muy importante, porque esta es una provincia con muchos pobres, pero rica. Entonces, en ese momento, por eso, abrigó ese sueño de ser candidato presidencial. En otro contexto no se le hubiera ocurrido a otra persona. Es más, es la primera persona, gobernador de la provincia, que en realidad toma la decisión de ir por un poder que va más allá de la provincia. Y yo creo que es parte de esa idea que él tenía, de ese mesianismo que él sintió en ese momento. Después los hechos hacen que el capital político se vaya, ¿no? Y que se vaya ubicando en otras usinas. Pero lo concreto que en ese momento, en el momento del discurso, él tenía mucho poder. Y él además creía que este conflicto ponía en riesgo su poder. Por eso este no fue un conflicto común. Es decir, Aten jugó muy fuerte cuando decide dejar el tema de las rutas para ir a tomar los resortes donde está el poder económico. Y en esto hay que ser conscientes de lo siguiente, es decir, acá hay que separar si estuvo bien lo de Aten, si no fue excesivo, pero el Estado lo que no puede hacer, puede hacer uso de la fuerza de una manera racional cuando el conflicto lo justifica. Lo que no puede hacer es armar a un grupo de violentos para que haga el trabajo sucio. Porque esto, yo diría que es la peor manifestación, digamos, del poder político. Es decir, no quiero decir que esto es la AAA, pero, digamos,
armar grupos paraestatales para que hagan el trabajo sucio es una pésima enseñanza para la sociedad. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Metro. Y OK. 90.3.